gran feria, debo decirles a todos. Es una feria sacada del espíritu de la necesidad de revivir Puebla. Los poblanos nos sentimos animados porque pudimos construir con el esfuerzo de todos un evento del más alto perfil. Es de todo el estado de Puebla. Tiene como propósito generar condiciones de mejores relaciones humanas. Estamos reviviendo Puebla y lo estamos haciendo con eventos de esta naturaleza. Pero es un esfuerzo de los poblanos. Es el resultado de este esfuerzo. Gracias a todos. Felicidades. Tenemos que demostrar que desde Puebla se tienen que seguir construyendo las mejores acciones para el país y, por qué no decirlo, para el mundo. ¡Que reviva Puebla! Así inició la aventura de la Feria de Puebla 2022. Han sido los 18 días más impactantes que Puebla y la región hayan vivido en su historia. El pueblo hizo suya la feria, porque Puebla es del pueblo. ¡Felices! Es lo que ya nos hacía falta a los poblanos, y bueno, y a los visitantes que de otros lugares. Yo insisto, nos hacía falta después de 2 años de que no tuvimos la feria. ¡Felices! La feria está hermosa, tiene muchas cosas muy bonitas, qué hermosa está. ¡Muy felices! Ya nos hacía falta, después de 2 años de pandemia, distraernos. Creo que es una buena forma de sacar ese estrés que traíamos. Gracias a cientos de expositores, Puebla tuvo la muestra más importante de productos poblanos que jamás se haya visto. Un agradecimiento enorme al gobierno del estado por esta oportunidad que nos están dando a los productores de mostrarnos y de que la gente conozca a todo su estado a través de esta feria. Los felicito porque es la primera vez en mucho tiempo que yo veo realmente a todo el estado representado aquí en la feria. Este espacio ha sido de gran ayuda porque me ha permitido dar difusión a mi producto, que la gente conozca lo que estamos haciendo y estamos promocionando también el turismo rural que hacemos. Puebla tiene mucho que ofrecer y agradezco esta oportunidad. Una gran iniciativa, no solamente los poblanos, yo creo que todo el mundo estaba necesitado de esto. Fue una gran iniciativa por parte de nuestro gobernador Miguel Barbosa, de hacer un evento como este, porque nos hemos visto concurridos de muchos visitantes, pero sobre todo también él está pensando en reactivar esta economía que tanta falta le hace a los poblanos. Estamos aquí gozando de la feria, hemos probado la gastronomía muy rica, hemos comprado artesanías y esperemos pues terminar con mucha felicidad porque nos está gustando todo. Por sus pabellones, Palenque. Corridas de feria. Calidad de sus atracciones y espectáculos, la Feria de Puebla se coloca dentro de las mejores ferias del país. Extrañaba venir y me interesó mucho que había muy buenos juegos. Muy bonita y muy divertida, porque tiene muchos juegos. Los espectáculos son buenísimos, la pista de hielo, el espectáculo del circo, todo muy bueno. Y pues como ya habíamos tenido 2 años de pandemia, con esta feria nos relajó, nos dio para divertirnos, para emocionarnos. La Feria 2022 es la Feria del Millón. Del millón de visitantes, del millón de sonrisas, del millón de corazones que cantaron a una sola voz. Rata inmunda, animal rastrero. No, 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 no,
hoy llega a su fin la Feria de los Poblanos edición 2022. La Feria del Pueblo fue todo un éxito gracias a ti. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por todo. Nos vemos en el 2023. ¡Que reviva la Feria de Puebla! ¡Que reviva la Feria de Puebla! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Que reviva Puebla!